En plena tercera ola, con cientos de muertos por coronavirus, con los hospitales colapsados, con miles de trabajadores en ERTE, con miles de familias sin poder llegar a mitad de mes, con unas elecciones en Cataluña complicadas, y todo esto sin contar con la marcha del mundo, y resulta que la noticia que ha escandalizado a la gente de bien de este país es un rótulo en Televisión Española. Leonor se va de España, como su abuelo. La verdad es que hay comparaciones mejores. Por ejemplo, Leonor se va de España, igual que los cientos de miles de jóvenes que tuvieron que abandonar nuestro país por culpa de los ajustes y de los recortes del Partido Popular durante la anterior crisis. O como los cientos de miles de exiliados tras la Guerra Civil. No, mucho me temo que estos rótulos pues tampoco gustarían a la derecha. Gracias a la normalidad democrática de la que disfrutamos en España, no todos los rotulistas terminan siendo arrojados a los leones. Como podréis suponer, me estoy refiriendo a Pablo Casado, ese líder tan estupendo, tan estudiado del Partido Popular. Quien aspira a liderar el PP tiene que estar orgulloso del pasado, Fraga, Aznar y Rajoy, vaya, vaya, orgulloso de ese Partido Popular que ya no existe. Eran otros tiempos y había que medrar como fuera, si es que desde jovencitos vais haciendo lo mismo. Resulta que la hemeroteca del presidente del Partido Popular está llena de rótulos incendiarios, como podemos apreciar en esta entrevista del pasado martes en RACU. Que yo el 1 de octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa. Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Así que asegura Pablo Casado que ese día se negó a comparecer, a pesar de ser portavoz del partido, porque no estaba de acuerdo con Rajoy. Le ha faltado añadir que ese referéndum ya no existe. O que si acaso le preguntan a Sánchez por el referéndum de la OTAN. De momento nadie ha pedido el despido fulminante de Pablo Casado, ni ha sido apartado de su puesto de trabajo como el rotulista de la 1. Es lo que tiene vivir en este paraíso democrático llamado España. Que unos pueden ser laminados por un rap o un rótulo si son gente de abajo y otros pueden reírse de los españoles con total impunidad. Cuando las Cortes franquistas se disolvieron en aquel famoso harakiri aprobando la ley para la reforma política de 1976 para convencerles, a muchos de aquellos políticos hubo que darles a cambio algo, ponerles una gasolinera, colocarles en patrimonio nacional, ofrecerles alguna dádiva o jurarles que iban a seguir siendo cargos políticos. Sus hijos, que son los políticos de la derecha de ahora, siguen la misma senda. Fraga recolectaba dinero en Galicia, hasta de estos que salen en el libro Fariña. El 100% de los tesoreros del Partido Popular, el 100%, han sido condenados o imputados por corrupción. Es la normalidad, amigos. La normalidad de la derecha, que fue la que puso limitadores de velocidad a la democracia española a la muerte de Franco. Y el PSOE que los aceptó. Hasta la semana que viene, desobedientes.